días, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ay, 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 mis perritos se asoman. Bueno, mis amores, pues hoy ya es martes, gracias a Dios. Ya es martes. Trato de no hablar mucho y muy despacio para que mis hijos y mi esposo no se levanten, no hacerles ruido. Pues yo ya me preparé mi almuerzo. Mis cosas pues ya están listas desde anoche. Para, ahí está mi lonchera. Aquí está mi avena. Mi pre-workout. Mi almuerzo. Y apenas son las 4 o 5 de la mañana. Ahorita ya dado las 4:15, ya me voy para estar allá afuera del gimnasio. Siempre paso a poner gasolina. El caso es que siempre llego al gym a las 4:45. O sea, ya estoy adentro. Porque al gimnasio pues llego desde las 4:30. Hace bastante, bastante frío. Ya puse el aire caliente ahí en mi carro. Lo prendí desde hace ratito. Y pues bueno, mis amores, voy a guardar mis chivitas. Y ya a ratito los miro. Este es mi segundo día trabajando solita. Vamos que vamos, si se puede. Vamos con toda la actitud. Les mando saludos y muchas bendiciones. Vamos que vamos. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Son las 4:35. Llegué hace unos minutos, pero me puse a dar corazoncitos en el video de limpieza y a responder algunos de sus comentarios. Hoy está bastante frío. Ayer también estuvo bastante frío. No sé si ya de repente los días van a estar así. Y bueno, estoy esperando a que abran el gym, mis amores. No tenía galones de agua y pasé también a comprarme uno. Ya ni siquiera puse gasolina, ya hasta el ratito. Al rato ya pongo gasolina. Hoy, mis amores, nada más voy a limpiar una casa y un departamento, pero esa casa pues está grandota. Es la casa de la doctora, que no se limpió el viernes. Quiso que la limpiara hoy martes. Y pues de todos modos, como les había comentado en el video ayer, en el blog de ayer, pues gracias a Dios que pues me paga de todos modos, aunque le limpio o no le limpio. Por ejemplo, el viernes que es Navidad, no voy a trabajar, mis amores, que no me gusta tener este pelito en la frente. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y de todos modos me van a pagar. Fíjense que a veces me cae pesado el pre-workout, no sé en qué depende. Quizás dependa, mis amores, en que, por ejemplo, anoche no podía dormir. No podía dormir porque sentía calor. Yo creo que mi esposo le subió la temperatura al heater y tenía, no sé, tenía calor. Quizás sea eso, que a veces me da sed en la madrugada. Y pues el caso es que hoy me levanté, hoy me desperté, no me levanté. Me desperté a las 3 de la mañana y ya me levanté a las 3:30. Porque dije, de todos modos, ¿a qué me quedo dormida, acostada? Si tengo sueño, pero no puedo ya dormir. Mi rutina de ejercicios, humanamente, digo que no la dejo por nada del mundo, y es solamente un decir, obviamente. Este es lo que me da, bueno, primero, obviamente, Dios es el que me da las fuerzas, como las del águila, como las del búfalo, y pues bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer humanamente: dormir bien, alimentarse bien y ejercitarse para mantenerse lo mejor que uno pueda. Y pues ya, mis amores, ya van a abrir y hay que echarle todos los kilos, no hay de otra. Así que vamos, anímense, no se desanimen.
Hagan lo que tengan que hacer, mis amores, para estar bien. Tomen sus vitaminas, aliméntense lo mejor que puedan, su fruta, su pollito, verduras, ensaladas. Los tacos también saben bien ricos, pero esos hay que dejarlos para de vez en cuando un antojito, mis amores. Bueno, les deseo feliz día. Vamos a empezar aquí. Vamos que vamos. Bye. Gracias a Dios. Ahora sí, vamos a darnos un baño de volada para irnos a la chamba. Hoy me dejaron entrar temprano en una casa, así que hay que aprovechar. Vamos que vamos. No se rindan si se puede. Solo está en que ustedes quieran. El querer es poder. Y si yo puedo, pues obviamente ustedes pueden. Vamos, que vamos, miren el conejito. Ahí va, mis amores. Un, dos, un, dos. Vámonos a la chamba, mis amores. Vámonos que vamos. Lavar la ropa, tengo que lavar la ropa. Bueno, podría cambiar su actitud y decir, le doy gracias a Dios que tengo ropa. Perdemos la actitud de gratitud. Mis amores, aunque este no es el canal de limpieza en donde mayormente comparto mis trabajos, tips y todo lo relacionado a la limpieza, paso todas estas imágenes ahorita que no está doña Ana para que miren, mis amores, lo que es joderse el lomo de verdad. Yo empecé sola este negocio hace 16 años. Bendito sea Dios, ahora, después de 16 años, jamás imaginé que yo iba a poder limpiar 2 a 3 casas. Y cuando digo 2 es porque esta está bien grandota, pero este día limpié 3. Esta grandota y 2 pequeñas. Pero imagínense, mis amores, y muchas veces hay muchas personas que se les hace pesado estar limpiando su casa, una sola casa. Al día, imagínense yo solita limpiar este monstruo de casa. Y pues ustedes saben cómo trabajo yo, mis amores. Vieron todo el desorden. Pero pues en esta casa, para que las que vayan a decir, pero Maciel, ¿por qué te matas tanto? Que no sé qué tanto. Pues esta señora paga y paga el billete y paga súper bien. Que si yo quisiera nada más quedarme con esta sola casa al día, con esta saco, lo de 2 días, mis amores. Pero pues ahorita sí me la estoy pasando, pues no mal, porque no me la estoy pasando mal. Y es lo bueno, mis amores, no hay que acostumbrarse a lo bueno. A pesar que siempre tuve trabajadoras o ayudantes o como ustedes le quieran llamar, pues bendito sea Dios, yo empecé sola, sola nací y sola me voy a ir, decía mi papá. Así que no es bueno acostumbrarse a lo bueno. Hay que estar preparado psicológicamente en la vida a todo. Y bueno, también, mis amores, para todas aquellas que dicen que esta señora compulsiva, que no sé qué tanto, que bla, bla, bla y bla, bla, bla. Mis amores, ¿ustedes creen que no me merezco todo lo que yo me compro?
Así se gana el billete en los Estados Unidos, bueno, mis amores. Del gym me pasé aquí a Walmart porque necesitamos unas cositas para que los niños tengan. Cada mañana es hermosa, hermosa, mis amores. Anímense. Vamos que vamos, mis corazones. Bueno, mis amores, pues gracias a Dios ya llegamos a la chambita. Ya se me hizo un poquitín, solo un poquitín tardecito. Tenía que llegar a las 9, ya son 9:05. Así que, pues vamos, no perdamos más tiempo, mis amores. Con todos los poderes. Ya llegó la competencia, pero realmente la competencia es uno mismo. Hay que ser mejor. Hay que ser la mejor versión de uno, mis amores. Así que a darle con todo. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Pues ya terminé, mis amores. Fue un departamento. Solo limpió una de las recámaras. Es un departamento de dos recámaras. Pero solamente se limpió una, porque en la otra estaba durmiendo la muchacha y la señora no quiso que se limpiara. Así que fue de rapidito, mis amores. 1 hora y 40 minutos fue lo que me tardé ahí. Así que vamos. Al rato nos vemos. Estoy manejando. Bye. Y lo que viene a continuación es un monstruo de casa en todos los sentidos. Está bien grandota. Lo bueno que no se limpia toda. Es de 4 pisos. Y aparte que es de 4 pisos, está bien tirada. La señora siempre la tiene bien tirada, bastante pelo de gato, pelo de perros, que yo creo que ya muy pronto quizás ya no pueda limpiarla. Y pues no sé, ya llevo 15 años limpiándole a la señora. La verdad es que le tengo muchísimo cariño y por eso no he dejado de limpiarle. Pero francamente, siempre es lo mismo con ella. Siempre es como si fuera la primera vez que se le va a limpiar. Pero esta vez fue peor porque uno de sus familiares falleció y tuvo que viajar a Londres. Y pues, por lo menos en otras ocasiones, medio disque le da una manita de gato. Disque. Pero bueno, esta vez nada de manita de gato. Bueno, mis amores, pues ya llegamos a la segunda casita del día de hoy. Hace bastante frío, y no tan solo frío, sino también bastante aire. Pero bueno, me da calor allá adentro. Y cuando salgo hace un frío, híjole, por unos segundos se siente bien rico, pero ya después a su mecha. Bueno, esta es una casa de 4 pisos, pero nada más se limpian 2. Solamente se limpian los 4 conforme la señora los va requiriendo. Así ya me acomodé el chango. Ay, Dios mío, ya me acomodé el chongo volador. Vamos que vamos, al rato las miro. Bueno, mis amores, me estoy riendo porque mientras lo estoy editando, me dio hasta flojera nada más de ver. Yo no sé cómo le hace uno para limpiar estos monstruos de casa. Y aparte, lleno de pelos, mis amores. Qué bueno que se pudiera ver cómo realmente estaba. Y qué bueno, también me reí porque qué bueno que yo pudiera ponerme en modo rápido y programarme para andarme moviendo así como en el video. Limpiaría unas 25 casas al día. Pero bueno, esto nada más. Miren, en esta casa
no tan solo hay pelos, sino también hay bastante orines de los gatos. Pero como les digo, mis amores, hay algunas casas, ya no muchas, hay algunas casas en las que de verdad que yo les limpio a estas personas, porque en este caso, esta señora me estima muchísimo, de verdad. Es bien buena persona. Y algún día quizás me atreva a hacer un story time. Ella es una de mis primeras clientes que yo tuve cuando empecé en el negocio de la limpieza. Pero bueno, mis amores, este video estará disponible en el video en el canal de Maciel Aventuras TV. Así que vamos que vamos. Muy buenos días, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, pues ya es jueves 23 de diciembre del 2021. A unas cuantas horas, mis amores, para que ya sea Navidad. Y bueno, mis corazones, voy en camino al gym, como ustedes ya lo saben. Ya se me atravesó un trailer. Como pueden ver, a la hora que yo llego, no hay casi nadie más que las dos personas que llegan para abrir el gym. Siempre llego a las 4:30. O 4:40 y me espero ahí afuera para entrar inmediatamente que abren a las 4:45. Arréglatela solo. No, el siguiente verso dice, cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Continúa diciendo cómo lo liberó Dios de los babilonios. Hola, mis amores, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? No, se me miran un poco los ojos hinchados. Y yo creo es porque lloré un poquito. Y bueno, se los comento, no quería comentárselo, solamente se los comento porque creo que se me nota bastante. Pero es que venía escuchando siempre escucho, todos los días escucho prédicas en el camino de ida al gimnasio y también de regreso. Y pues, digo de regreso porque a veces no termino de escucharla o a veces pongo otra. Pero bueno, mis amores, como ven, ahí está la aspiradora. Son las 7 de la mañana, ya regresé hace un ratito, pero ya saqué a los perros. Me puse a tirar basura que estaba aquí. Las niñas no acomodaron los trastes anoche, miren. Yo me fui a dormir bien temprano. Me he estado yendo a dormir súper temprano. Ayer eran las 8:30. Cuando me acosté, no he agarrado la cámara últimamente mucho. Les he estado grabando todos los días, pero no todo el día, pues porque obviamente estoy trabajando. Lo único que sí es que ahorita ya me voy a apurar porque tengo que tengo muchas cosas que hacer. Tengo que preparar la casa y aunque todos los días la tratamos de limpiar entre mis hijas, mi esposo y yo para mantenerla limpia, pues mis amores, ahorita sí tengo muchas cosas que hacer. Tengo que terminar de envolver los regalos y pues... Sí, mis amores, hoy va a ser un día largo, muy productivo, gracias a Dios, no hay que quejarnos. De verdad que la prédica que yo venía escuchando, de verdad, no muchas veces, todos los días nos hace falta llenarnos de positivismo, mis corazones. Pero bueno, en fin, ya terminé mi rutina de ejercicio, no me voy a bañar. Ahorita no me voy a bañar todavía, voy a dar una limpiada de volada. Le voy a decir a mi esposo que ya es hora de levantarse porque como están de vacaciones, duerme un poquito más, un poquito nada más, a que me ayude.
Y bueno, ya al ratito les sigo grabando, mis amores. Voy a ponerme a limpiar. Eso no lo voy a grabar porque si no, me atraso bastante. Así que al ratito los miro, mis corazones. Yo sé que muchos de ustedes también ya se están preparando para mañana, si Dios quiere, nos presta vida, ya es Navidad. Así que no tengo mi tripié, mis amores. Y ando bien adolorida de los brazos. Al ratito nos vemos. Échenle ganas. Positivismo, miren mis cejas. Ya necesitan, ya están bien peludas. Así que necesito ir a que me, a ver si no se me olvida, porque se me ha olvidado varias veces. Y pues bueno, mis amores, no sé si les había comentado, ay, disculpen, no quiero que se me olvide. Voy a retomar mis clases de maquillaje, porque como no practico mucho cosas en las que no tenemos talento, pues si no las practicamos, cuando las aprendemos, es como si no las hubiéramos aprendido. Cuando uno nace con ese talento, pues solita, no necesita uno ni siquiera tomar clases, pero ese no es mi caso. Mis talentos son otros y no es el maquillaje. Así que vamos a seguir aprendiendo. Y yo tomo las clases para mi uso personal, no para dar clases. Pero bueno, vamos que vamos, al rato los miro. Y bueno, mis amores, ya me puse a aspirar todo el piso y a sacudir. Y ahorita ya es hora de almorzar porque ya la panza lo requiere. Miren, me estoy preparando unos huevitos. A mí me gustan con la yema casi cruda. Vamos a poner el otro huevito. Ahí está el otro, el tercer huevito. Vamos a ponerle su salecita. Muy poquita. Miren, aquí está la plantita de mi Joanita. De 5 que eran, ya nada más me queda una. Y pues, mientras está mi huevito, mis amores, no le puse más aceite, se supone que no se debe de pegar, ¿verdad? Casi no tiene nada de aceite, miren. Vamos a hacerles como los chefs, como el chef Adal. 1, 2. Miren, sí puse. Vamos que vamos. Miren, mis amores, muchos de ustedes me preguntan. Ahí siguen mis trastes sucios, mis vasos que ocupo para el gym. Aquí está mi avenita que tomo todos los días, mis amores, todos. ¡Ay, esa me reventó! No puede ser posible. Oh. ¡Oh, my goodness! Se me reventó y se coció. Ya ni modo. Pero bueno, mis amores, esta es mi avena. Aquí tiene un hoyito para... Estos me encantan, estos contenedores para los smoothies, licuados, para mi avena. Es, todos los días la tomo, ya tiene mucho tiempo. Me ayuda a sentirme satisfecha por varias horas. Me da energía, me ayuda, tiene fibra, proteína, me ayuda en mi digestión. Olvídense. Y luego necesito comprar unos contenedores como este. Ya tengo las etiquetas. Y de hecho yo creo que ya tengo algunos que ordené hace tiempo. Así que mi esposito no quiere que ordene nada hasta que cheque. Ay, bueno, miren. ¿Qué le pongo a la avena? Pues le pongo avena. Luego le pongo de esta canela que la ordeno en Amazon. Voy a dejar los links porque esta está económica. Casi la mayoría de veces siempre la compro en Amazon. Este es cocoa. También es, si no me equivoco, aquí les voy a dejar los links, mis amores. Es cocoa orgánica, chía orgánica. Le pongo el... déjense, los muestro. Bueno, empecemos de nuevo. La avena, mis amores, miren. Avena. Le pongo colágeno, ya está aquí.
chía, cocoa y canela orgánica. Eso es lo que le pongo y una botella completa de agua. Son 16 onzas. Y ya, lo pueden preparar desde la noche, no es necesario. 3 horas antes, como ustedes gusten, depende del tiempo que ustedes dispongan o como se les haga más fácil. Luego aquí tengo mi panecito. Solo me voy a comer una rebanada. Este me gusta muchísimo. Me gustó que le gustara a las niñas. Yo no lo pongo a tostar. Miren, tiene pepitas. Está bien rico, mis amores. Tiene fibra, tiene granos enteros, tiene proteína, 6 gramos, 4 gramos de fibra y 20 gramos de granos enteros. Está bien rico, mis amores, no es por nada, no está seco. Porque hay algunos que saben bien secos. Este no, ahorita lo voy a cerrar de una vez. Y bueno, mis amores, cuando tengo los aguacates maduros, pero en este caso están bien verdes, me como solamente 2 huevitos y medio aguacate. Si están muy chiquitos los aguacates, me como uno completo y me como una rebanada. Me lo estaba comiendo sin pan, pero ya ahorita estoy completando con pan desde una semana para acá. Pero ahorita como no hay aguacatito, pues tengo que a completar con otro huevito. Y pues bueno, también, mis amores, es bien importante que si quieren perder de peso y, por ejemplo, yo ahorita ando trabajando mucho en mi cabello, mis vitaminas, yo no sé por qué no me las mandaron, no lo sé. A lo mejor sí me las mandaron y están en el garage, a lo mejor las niñas pusieron, no creo, pero no sé. Yo creo que esas vitaminas están en el garage. Es que de repente puse muchas cajas allá que me habían llegado. Y mis amores, quiero comentarles algo. Pero bueno, mejor sigo con el tema del pelo, porque si no me revuelvo. Miren todo el agua que ya llevo. Si quieren perder de peso, mis amores, y mejorar su cabello y todas esas cosas, pues es bien importante que uno tome bastante agua. Y si yo estando bien chaparrita, creo que mido 5.1 pies, pues la doctora me dijo que un galón, de hecho un poco más de un galón, no me hace mal. Tienen que checar su peso para saber cuánta agua deberían de ustedes consumir al día. Yo no soy experta, solo porque muchas de ustedes quieren bajar de peso. Yo ya voy por las 40 libras perdidas. El peso que yo quiero, al que yo quiero llegar, son 120 libras. Pero no nada más quiero estar flaca, flaca así simple, sino quiero estar bien tonificada. O sea, no me gusta estar así flaca nada más. Tampoco quiero un cuerpo de hombre porque no me gusta el músculo en exceso. Pero sí quiero estar tonificada, mis amores. Y ya lo he logrado otras veces. Ahorita quiero ver si a mis 40 años lo logro. No quiero ver. Estoy segura que lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses 4:13. Así que, mis amores, voy a desayunar. Provecho para todas las que van a desayunar y vamos que vamos.